¿Cuál es el secreto de esta fachada y de esta otra? ¡Vamos a explicarlo! Cuando las fachadas de piedra estaban constituidas por sillares, unos apoyaban sobre otros. Esto le daba estabilidad y se trabajaba el canto para configurar la cara de paramento, es decir, el alzado que se ve. Posteriormente cambió la cosa. Los muros se constituían con otras piezas y la fachada eran placas de piedra, pero también apoyaban unas sobre otras de tal manera que su equilibrio y estabilidad dependía de la arista de base, que se llama tendel, que apoyara horizontalmente sobre el que está justo debajo. De esta manera, aunque las placas de piedra estuvieran pegadas al muro, se podía desprender una dejando descalzadas las que apoyaran sobre ella. Más tarde, además de apoyar en la inmediatamente inferior y de ir adheridos al paramento, devino en obligatorio el anclaje mecánico a la hoja del muro, que es firme o soporte. Con esto se alcanzaron dos importantes logros: que si una se rompía, las demás siguieran en su sitio, y la posibilidad de generar una cámara justo tras las placas del paramento. Esto fue harto importante, porque si la cámara además se hacía ventilada, para lo cual era necesario disponer unos montantes y unos ejiones de anclaje, como vemos aquí, podía añadirse aislamiento térmico fijado a la hoja soporte. Y ya que cada placa estaba fijada de manera independiente a las demás, podían separarse un poco dejando una fina ranura para que ventilara mejor esa cámara. Además, así se resuelven los problemas de dilatación por el soleamiento. Aquí vemos el detalle. Y dominada esta técnica, dejaba de ser imprescindible que las placas fueran rectangulares, consiguiéndose la libertad de forma del aplacado. Primero se experimentó con materiales cerámicos y ante el éxito se pasó a la piedra, mucho más pesada y gruesa, pero también es posible. A través de la ranura podemos descubrir los montantes y los ejiones que la fijan. Entonces, como se generan unas ranuras en el espesor de la pieza, podemos localizar los puntos de fijación a la subestructura metálica que transcurre dentro de la cámara de fachada. Y dado que la subestructura está modulada y se puede representar en plano, la ubicación de cada una de las ranuras de anclaje es muy sencilla, lo que deja libertad al proyectista para diseñar piezas todas diferentes que compongan perfectamente al montarlas en fachada. Y cada una de ellas llevará una orientación completa de verticalidad y tendrá ranuras solo en los puntos donde entra la grapa de sujeción. Y con un poco de habilidad es posible desmontar retirando una de las piezas sin afectar a las de alrededor. Pero atención, resulta fundamental colocar piezas metálicas que no se corroan en el ambiente donde esté ubicado el edificio, porque podrían ocasionar desprendimientos. De esta manera podemos conseguir resultados magníficos y creativos como este y este otro, que resulta impresionante con esta pendiente tan pronunciada recortando con el horizonte y el mar al fondo en un entorno sobrecogedor, con advertencias que hacen realmente gracia cuando el instinto nos mantiene en lugar seguro. Aunque hay gente para todo, no se olviden suscribirse y dar el like. Muchísimas gracias por su atención.